noche tuerta. Es para mí una declaración de culpabilidad. Me declaro culpable. Me declaro culpable de estar utilizando móviles, ordenadores y cualquier tipo de aparato que se fabrica con sangre de los congoleños. Al enterarme de esto, por el relato que me hizo en persona Katia Tsuba, me quedé tan impresionada, se me llenaron los ojos de lágrimas, se me puso un nudo en la garganta y cuando le oí a ella pedir ayuda le dije, bueno, no es que le dije, es que no podía negársela, entonces le dije, ¿qué puedo hacer, no? Y pensé que como artista tenía que hacer algo artístico, porque ¿qué puedo hacer yo si no para ayudar a esto? Me pongo a quemar ordenadores y móviles. Y entonces hice esta película que se llama Pourquoi, ¿por qué en español? ¿Por qué? ¿Por qué hay que matar a las personas? ¿Por qué hay que ser tan cruel? ¿Por qué hay que hacer daño para fabricar aparatos que son tan útiles en la cultura actual, ¿no? ¿Por qué no nos indignamos y intentamos que haya conciencia y que se sepa que somos todos cómplices de actos brutalmente crueles contra mujeres y niños indefensos, contra sus propios maridos y contra una sociedad que no tiene la culpa de nada, que es un país súper rico y que se está convirtiendo en un país pobre por no actuar con ética y con dignidad humana? Hola, buenas noches. Me llamo Kadi Asuba. Soy Kadi Asuba. Soy Kadi Asuba. Soy Kadi Asuba. Soy Kadi Asuba. Je m'appelle Kadi Asuba. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je vais vous parler un peu de mon pays, de la situation de la femme. Cuando cualquier persona como espectadora se pone frente a la pantalla y empieza a ver la película Pourquoi, normalmente tiene una reacción de horror, de dolor, un dolor en el corazón difícilmente de quitar o de lavar o de limpiar, y yo creo que eso es un dolor tremendo, pero es un dolor que conmueve y que mueve. Entonces mucha gente que lo ve se mueve para hacer cosas, para que estas palabras de Katia Tsuba, que es una periodista que está luchando a riesgo de su vida porque este horror se acabe, tiene que conmover a la gente, y de hecho la gente está haciendo cosas a partir de que ve la película, ¿no? Para mí es un dolor que yo no he provocado, que no quería provocar, pero que está ahí y que a mí me movió a hacer la película. El dolor que me provocó escuchar a Kadi contar lo que contó, eso hay que ver la película para oírlo, no lo voy a contar aquí entero, ¿no? Pero un ejemplo pequeñito es que a una mujer la llevan a la selva, la separan de sus hijos y a los pocos días ella pregunta por sus hijos, bueno, a los pocos días no, al cabo de un mes, de harta de ni oírlos llorar, ni hablar, ni nada, pregunta por ellos y le traen una bolsa llena de cráneos, que son las cabezas de sus hijos. Cuando ella, horrorizada y desmayada y volviéndose loca, pregunta por qué han hecho eso, le dicen que qué se cree, que se ha comido carne todos los días, ¿no? Si ha comido carne todos los días, ellos no iban a cazar para ella, y le han dado de comer a ella la carne de sus hijos. Esto es uno de los relatos, una de las realidades que pasan en el Congo, de las miles de historias de personas que les está pasando esto, para que disfrutemos con los teléfonos, con los juegos de estos juegos digitales y con los ordenadores y tal, inconscientemente, como si fuéramos idiotas. Somos cómplices de unos crímenes de lo más cruel que yo he conocido en mi vida.
Et aujourd'hui, mon pays est en guerre. Pourquoi, para mí es una toma de conciencia, entender cómo todos y cada uno tenemos que ver con esto que contamos. Todos somos responsables de esto que contamos, así que cuál es nuestra parte de conciencia y cuál es nuestra parte de responsabilidad y qué podemos hacer para que las cosas cambien poquito a poquito. Les activités de la femme devenaient les piliers économiques de la nation. Ils ont utilisé les femmes, ils ont fait le corps de la femme comme un champ de bataille. Ils ont utilisé les viols comme arme de guerre, arme à destruction massive. Es un texto muy duro y al público lo que nos pasa a todos, lo que me pasó a mí también cuando leí el texto. Se te abre el corazón y empatizas como un ser humano más que está unido desde el mismo corazón a esas mujeres que sufren esta condena por culpa de los intereses económicos. Pour faire souffrir la femme, pour violer la femme, mettant en armes, introduisent les objets tranchants dans les sexes de cette femme, introduisent leurs armes dans le sexe de la femme, introduisent des morceaux de bois dans le sexe de la femme, des cailloux, des produits toxiques, des sachets chauds de braise brûlée et même des tissus sales, ainsi de suite infectés, ils introduisent dans le sexe de la femme pour la maltraiter. Pues para el público esta obra es una llamada a su conciencia, que no siempre es agradable, pero que es necesaria. Les conflits armés ne font que de mal sur les femmes et les femmes sont les premières victimes. Et donc, nous demandons l'appui de l'Afrique tout entière, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Esta obra es una forma de poder mantener despierta en la mente de las personas qué es lo que ocurre un poco más allá de nuestra nevera. De esto que estamos hablando es imposible prácticamente que hagan eco los medios de difusión, la prensa, la televisión, y es imposible porque inmediatamente las compañías de telefonía móvil, de informática, de todas estas cosas que utilizan el coltán, inmediatamente pasarían a decirle al medio: ¿de qué estás hablando? De lo que a ti te da de comer, porque yo invierto mucho dinero en publicitarme en tu medio. Así que o ahora mismo le cierras las puertas a esos depravados o retiramos unos cuantos millones anuales de la campaña de publicidad en tu medio. Y entonces, pues bueno, pues los unos salen perdiendo y los otros salen perdiendo también. Nos vamos.